Atención, Salfaterama. Es el nombre de esta sección dedicada a los estrenos, a las tendencias del cine contemporáneo. Estamos frente a una mujer indiscriminada, una abortera. Una mujer desgraciada que por unos pocos pesos, unos mugrientos pesos, le arranca los bebés no natos a mujeres que no desean su estado de maternidad. Comienza el reportaje y este fotógrafo comienza a fotografiar a una de las víctimas. De repente, eso solo vio él. Y esto es porque comienza a ser víctima de una terrible maldición. Amigos míos, estamos viendo una de las cintas más terroríficas que nos ha entregado Oriente. Esto se llama The Unborn Child, el niño no nacido, del director Paul Harnon, el mismo de Muere una muerte violenta y Haunting Me, del año 2007. Está en la familia del fotógrafo. De repente la niñita dice, mire, ¿cómo está? Y me fui en el colegio y traje un amiguito en mi mochila. Y él dice, a ver. Y ella va a ver. Y aquí comienza la maldición, que no solo afecta al fotógrafo, sino a toda la familia. Y ya vamos a entender por qué. ¡Ay, como un feto extraído! Con apenas unos meses de gestación. Y atención, no había nada realmente, era un juguete. Pero, no cualquier juguete. Ese pequeño niño fantasma comenzó a molestar a la hija de este fotógrafo. A través de ese juguete él logra conectarse porque fue sacado de una nimita donde el niño original murió. Y ahora por fin entendemos por qué se ha producido toda esta maldición. La esposa del fotógrafo, antes de tener a la hijita que tanto hoy día quieren llaman, se hizo un aborto. Nunca le contó nada a nadie. Y ese niño que nunca terminó de nacer, hoy día fue a buscar a su madre original y hoy día molesta a todos en la familia. Por fin lo han entendido. Y ese juguete que estaba en la tumba de ese niño que nunca llegó a nacer, y de este otro, y de todo un verdadero templo de fetos que no han recibido cristiana sepultura, comienzan a molestar a los protagonistas. Película notable, excelente, terrorífica, que como una espiral te va metiendo en sus círculos concéntricos de terror, y de los cuales después sencillamente no puedes escapar. Ojo, primero la mamá no se daba cuenta que esto, lo del feto en la mochila, no fue solo una simple ilusión óptica. Mira, ella estaba como ayudando a su hija, la estaba ayudando a empujarla en el columpio, pero próximamente iba a demostrar que en realidad tenía celo porque a ella la dejaron vivir y a mí no. Yo también quiero a mi mamá y mi papá. Mira, ahí lograron zafar, pero estaba a punto de haberla tirado lejos del columpio. Ya se acaban de percatar, saben que no van a zafar fácilmente. ¿Cómo se detiene un fantasma? Explícame tú eso. Mira, la cámara habrá grabado algo como actividad paranormal. Esto no fue casualidad, no se cayó, alguien lo está botando. Y esto se viene peor, mira. Sí, señor, la pseudo partera. Vamos a empezar las muertes uno por uno. La que ayudó a asesinarlo. Esta mujer que se gana la vida haciendo abortos ilegales. Así se siente, le dice. Comienza a controlar sus extremidades y le obliga a hacerse un aborto de un bebé que ni siquiera ha tenido. Y lo único que se alcanza a escuchar son los llantos de un bebé. De un bebé que jamás alcanzó a ver la luz y que hoy día, con todo el poder propio del ectoplasma, comienza a atacar a todos los terribles culpables. Y esta era una mujer que estaba ahí esperando hacerse un aborto, también será víctima. Tú no serás como mi mamá. Notable cinta. Y les digo algo para no creerlo, ¿ok? Pero escúchame bien. Esto está basado en un hecho real.
fue en este país donde una mujer tuvo que hacerse pero una suerte entre exorcismo y todo tipo de curaciones. Y mira, ahí tenía enterrado en esos cachideos a todos los fetos. Como les contaba la historia real, una mujer tuvo que hacer todo tipo de rituales porque ella se hizo un aborto y aseguró a la prensa que el feto o su hijo no nato, o como dice esta película, The Unborn Child, la persiguió durante su adolescencia. Y que no te extrañe, cosas así pueden pasar. Cualquier persona rechazada, aún un niño que no alcanzó a nacer, puede llegar a tener el odio, la frustración suficiente como para venir a molestarte. Notable, excelente, del director Pojarnón del año 2011, recién salió del horno de Unborn Child, el niño no nacido. Fue Salfaterama, estreno exclusivo. Para Expediente S, ahí estaba su hijo.